Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Manuel Alejandro Guerrero, soy director del Departamento de Comunicación en la Universidad Iberoamericana y vicepresidente de la Red Mundial de Cátedras UNESCO en Comunicación. Es un gusto recibirles aquí en Docs MX para compartir con ustedes esta charla, La pandemia y el sistema mundo, que nos ofrece nada menos que Ignacio Ramonet, que, dada la talla de nuestro exponente, para mí es un honor tener el privilegio de moderarla. Agradezco mucho a Pau Montagut y a su equipo esta invitación. A continuación, voy a presentar una semblanza, apenas una pincelada de la larguísima y muy fructífera trayectoria de Ignacio. Luego haré un brevísimo apunte sobre su charla y le daré entonces la palabra a Ignacio. Cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas en las que todo el mundo podrá preguntar y hacer observaciones de la misma. E Ignacio nos dará sus respuestas. Bueno, Ignacio Ramonet es escritor, periodista, sociólogo, semiólogo, profesor universitario, editor, consultor de Naciones Unidas, en fin, es un intelectual de nuestro tiempo en toda la extensión de la palabra. De 1990 a 2008, ha sido director de la publicación mensual Le Monde Diplomatique y de la bimestral Manière de voir. Actualmente dirige Le Monde Diplomatique en español. Ha sido cofundador y presidente de la ONG Media Watch Global, promotor del Foro Social Mundial de Porto Alegre y de su lema, Otro Mundo es Posible. Doctor honoris causa de las universidades de Santiago de Compostela, de la Nacional de Córdoba en Argentina, de la Nacional de Rosario también en Argentina, de la Universidad de La Habana y de la Universidad de Santo Domingo en la República Dominicana. Es autor de una gran cantidad de libros, tanto de corte periodístico como reflexivo sobre el mundo en que vivimos. Y ha sido también galardonado con una gran cantidad de premios internacionales de la mayor importancia. La charla que nos ofrece ahora Ignacio es La pandemia y el sistema mundo, charla a propósito de la publicación del texto del mismo nombre, apenas en abril de este año, por parte de siete muy prestigiados medios de comunicación, entre los que destacan el mismo Le Monde Diplomatique en español y en el caso de México, La Jornada. En su ensayo, Ramonet califica la pandemia de la COVID-19 que vivimos hoy en día como un hecho social total, pues ha trastocado todos los aspectos de la vida. Ha cimbrado las instituciones y el mundo como lo conocemos y desde luego, cuando termine, nos dice Ignacio, la vida ya no será igual. Entre los saldos positivos que Ignacio ve en todo esto es que se ha desvelado el carácter depredador del neoliberalismo y sus obsesiones privatizadoras y recortadoras de los presupuestos públicos. El medio ambiente, nos dice, ha tomado también un breve respiro ante toda esta situación de pausa en la que está el mundo. Se comienza a considerar también discursos que ponen en su centro un concepto ya prácticamente que estaba en el olvido, el de la solidaridad. Y casi todos los frentes de guerra se encuentran hoy en pausa. Pero también tenemos saldos negativos. Las distintas protestas políticas que llenaban las calles de Hong Kong, de Bogotá, de Beirut, de Barcelona, con protestas libertarias, pues han desaparecido en gran medida. Y muchas de las calles están vacías, aunque el Black Lives Matter nos dice y nos recuerda que sigue estando ferviente esa llama. Hemos atestiguado también, nos dice, la ineficiencia y la ineficacia de gran parte de los organismos multilaterales, pero también de los supranacionales, como la Unión Europea. Empezamos a aceptar como normal también la sobrevigilancia no solo de las corporaciones, sino de un estado del que pedimos como personas también más orden y más seguridad. Y desde luego otro saldo negativo es la discriminación y el señalamiento del otro como probable contagiado o como un sujeto que realmente no importa si está contagiado o no, mientras ayuda a mantener los servicios andando. También otro saldo negativo son las fake news que han encontrado territorios más propicios para expandirse y seguir abonando a la desconfianza y a la politización.
Ramonet nos hace un recuento de la aparición del virus, de la falta de previsión a pesar de contar con estudios que ya lo anticipaban y de la irresponsabilidad de la clase política. Sobre todo destaca el mal ejemplo del gobierno de los Estados Unidos, su permisividad ante la depredación de la naturaleza. Pero también nos recuerda que la respuesta en gran medida ha sido la cibervigilancia, a veces bien vista y normalizada por la propia sociedad, aunque no sean medidas necesariamente más efectivas que las que históricamente hemos aprendido a lo largo de los siglos de confinamiento, distancia e higiene. Ramonet nos señala grandes ganadores del momento entre los que destacan las plataformas digitales de consumo, al tiempo que se incrementan las críticas a la globalización neoliberal. El mundo, desde luego, ha cambiado y la vida ya no será igual. Y es verdad, aunque me parece que creo que tardaremos mucho más tiempo en reconocer todo esto, porque me parece, por un lado, los humanos no solo hemos probado tener una fuertísima memoria, sino que somos seres de hábitos, en el sentido de que nos aferramos a replicar conductas y actitudes que nos den certeza, seguridad, a pesar de que el mundo ya no sea el mismo. Y por otro lado, porque el capitalismo, que ha descansado en formas de mercado y consumo cada vez más individualistas y personales, está haciendo todo por recobrar los espacios perdidos. Y porque esta vigilancia cibernética es totalmente compatible con nuestra hoy muy personalísima forma de consumir. En fin, el alegato que nos presenta hoy Ignacio es un ensayo lucidísimo y de lo más pertinente en favor de la solidaridad y de un nuevo contrato social. Doy la palabra ahora a Ignacio para que comience su charla. Muy bienvenido, Ignacio. Bueno, muchas gracias, Manuel. Realmente un gran honor que seas tú la persona que presenta esta intervención. Te agradezco, te admiro por tus trabajos, por tus reflexiones en materia de comunicación y globalmente por tus intervenciones como intelectual. Quiero también agradecerle al amigo Pau Montagut el haber tenido la gentileza de invitarme en esta manifestación tan importante, Docs MX. Y bueno, saludo para todos los amigos y las amigas que han estado preparando esta emisión y un saludo a las personas que nos están viendo. Manuel, ya prácticamente esta charla pues me parece inútil porque has hecho una síntesis extremadamente brillante y todos sabemos que es mucho más difícil hacer corto que hacer largo. Así que tú has dado una vez más una prueba de tu inteligencia y la acuidad de tu lectura, porque has resumido, en mi opinión, extremadamente bien ese pequeño ensayo que escribí en abril pasado. Se publicó en mayo y que se llama La pandemia y el sistema mundo. Solo puedo repetir lo que tú dijiste en un poco más extenso, digamos. Primero, sí, yo califico esta pandemia, he calificado esta pandemia de hecho social total, cosa que los sociólogos, como tú sabes, apenas reservamos para algunos acontecimientos que tienen este impacto en el conjunto de las relaciones sociales y en el conjunto de las actividades de la humanidad. En general, esa expresión se reserva para las guerras, que son, cuando la guerra es total, que son hechos sociales totales, evidentemente, porque pocos aspectos de la sociedad, ya sea en términos individuales, sentimiento, psicología, el amor, las relaciones sentimentales, las relaciones familiares, la guerra perjudica y perturba todo, evidentemente. Y además, todo lo que tiene que ver con la política, con la economía, con la ecología, evidentemente, también la perturba. Entonces, la pandemia ha actuado como una suerte de guerra, como una suerte de conflicto general. Y además, ha puesto en primera plana, ha puesto en el frente principal, en primera línea de fuego, a los gobernantes que
han mostrado en su inmensa mayoría, aunque hay excepciones, pero han mostrado que no estaban a la altura, digamos, no estaban a la altura de la irrupción de la pandemia. Y tú lo decías también, en definitiva, no habían anticipado la llegada de este fenómeno, aunque por lo menos, digamos, dos aspectos podían haberles prevenido. El primero es, tú lo citabas antes, la cantidad de informes que se habían publicado en los últimos 5 años, no los últimos 100 años, en los últimos 5 años, que anunciaban la llegada probable de un virus sin remedio y que podía provocar, y además un coronavirus, además, que es un virus específico, y que podía crear un efecto pandémico. Como tú sabes, Manuel, el último informe antes de la pandemia que anunciaba la llegada de este virus se publicó por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, en septiembre del año pasado, o sea, hace exactamente un año. Se publicó en septiembre, cuando sabemos que las autoridades chinas anunciaron, informaron a la Organización Mundial de la Salud la existencia de una enfermedad nueva provocada por un virus tres meses antes de que las primeras autoridades del mundo anunciaran a la Organización Mundial de la Salud que había un virus, coronavirus, desconocido, que estaba provocando una enfermedad extraña para la cual no había ningún tipo de terapia. Este informe se publicó en ese momento y con mucha claridad, hay que leerlo, está a la disposición del público, está en el sitio web de la OMS, pues anunciaba lo que iba a producir. Y también anunciaba que los sistemas de salud se verían desbordados, que en particular se iban a necesitar respiradores, que las unidades de cuidados intensivos iban a verse también desbordadas, que ninguna autoridad sanitaria en el mundo estaría lista para enfrentar si no se anticipaba la llegada de este coronavirus. Y sin embargo, las propias autoridades chinas se vieron desbordadas en la ciudad de Wuhan, donde apareció el virus, en la provincia de Hubei, una provincia con unos 50 millones de habitantes, que es mucho más que muchos países, o sea, una dimensión extremadamente importante. Y cuando esto surgió, cuando se produjo en China durante el mes de diciembre, el mes de enero, el mes de febrero, los demás países estaban como en el balcón viendo lo que le pasaba a los chinos sin tomar ninguna decisión. Prácticamente no hay gobierno en el mundo que tomase decisiones importantes antes de febrero del año próximo, dejando pasar meses que luego resultaron ser indispensables para tener un poco de organización cuando llegase el virus. Y cuando el virus empezó a salir de China, y en particular se cebó sobre la sociedad italiana, que fue el segundo epicentro fuera de China, hasta los propios vecinos de Italia, o sea, España, Francia, Reino Unido, también vieron aquello como si fuese un fenómeno característico, digamos, del pretendido desorden de la administración italiana. Como si lo que ocurría en China era culpa de los chinos y lo que ocurría en Italia fuese culpa de los italianos. Y los vecinos más inmediatos, Francia y España, no tomaron tampoco medidas, pensando que el virus iba a quedar allí. Y evidentemente el virus se transfirió a esas sociedades. Mientras esto ocurría, febrero, marzo del año pasado, de este año, perdón, febrero, marzo de este año, ya parece tan lejos que parece el año pasado, y en el continente americano, en particular en Estados Unidos, el presidente Trump se limitaba a decir que este tipo de gripe nunca llegaría, porque así lo llamaban, una gripe, nunca llegaría a Estados Unidos. El presidente Bolsonaro en Brasil también le quitó importancia, diciendo que esto no era más que una gripecilla, y hemos visto cómo Estados Unidos y Brasil se han transformado en los dos principales epicentros de la enfermedad. Entonces, ha habido
una falta de previsión. Primero una falta de previsión porque gobernar es prever. Y muchos gobernantes no leyeron estos informes tan alarmistas que se publicaron en aquel momento. Por otra parte, también lo que ocurrió es que hubo todo un debate en las redes sociales en particular, muy complotista, en torno al origen del virus, como si eso fuese algo indispensable en el momento de combatirlo. Es como las autoridades americanas en particular pretendieron, y muchos sitios complotistas en las redes, pretendieron que el virus había sido creado en un instituto de virología que existe en Wuhan y que los chinos tenían la intención de difundir ese virus creado en laboratorio para acelerar su hegemonía o la conquista de su hegemonía en el mundo. Las propias autoridades chinas pretendieron que el virus había sido elaborado en un instituto de virología en Estados Unidos y que en septiembre del año pasado, cuando en Wuhan hubo una manifestación deportiva que se llama los Juegos Militares Mundiales, donde la mayoría de las Fuerzas Armadas vienen a hacer juegos de guerra, la delegación estadounidense que vino a Wuhan trajo el virus y lo difundió para ralentizar, para retrasar el progreso de China. Evidentemente, ninguna de esas dos tesis, aunque autoridades de los dos países, Estados Unidos o de China, se hayan acusado mutuamente, ninguna de esas dos acusaciones tiene base científica. Si la mayoría, digamos, de los científicos, epidemiologistas, virólogos, especialistas de enfermedades contagiosas, han dicho que el virus, una vez que lo hayamos analizado y conocemos el ADN del virus, no es un virus de laboratorio, es un virus creado por la naturaleza y creado en particular por, digamos, el modo de tratamiento con que el ser humano maltrata a la naturaleza. En particular, esta es la lectura que podemos hacer o la deducción que podemos hacer. La pandemia no es más que una manifestación de la crisis climática o de la crisis ecológica. Es porque en este momento en muchos países, en China, pero también en otros países, se está ganando terreno sobre la naturaleza, digamos, salvaje, y para poder poner en producción o en sobreproducción alimentaria estas nuevas extensiones de terreno, que en ese avance se encuentran animales que hasta ahora, con los cuales hasta ahora no habíamos convivido, y esos animales son, como todos los animales, portadores de virus específicos, y algunos de ellos saltan, como se dice, al ser humano. En esa extensión, en el sur de China, se encontraron un nuevo tipo de murciélagos y también esos murciélagos fueron consumidos como alimentación según las indicaciones que tenemos, aunque no hay claridad sobre esto, cómo el virus del murciélago pasó a un animal intermediario que se supone que es el pangolín y cómo del pangolín, al consumirlo también como alimentación, dos animales que son animales salvajes, y al introducirlos en la alimentación humana, cómo nos encontramos con un virus reciente, prácticamente que se acaba de formar en el cruce entre murciélagos y pangolines, y ese virus salta al ser humano, y como no estamos en la larga historia biológica del ser humano, nunca hemos encontrado este coronavirus nuevo, entonces nuestro sistema inmune no tiene ningún tipo de defensa y no ha podido resistir, como lo estamos viendo a lo largo de este año. En este momento hay 33 o 34 millones de personas contagiadas. Es en menos de un año, porque esto empezó en diciembre y estamos en octubre. Entonces, en menos de un año ya hay 33 millones de personas contagiadas, ya hay más de 1 millón de muertos provocados por la pandemia en el mundo entero. Entonces, primero es esta crisis, una crisis climática, una
un comportamiento con respecto a la naturaleza irrespetuoso, depredador, característico del momento que estábamos viviendo, este momento, Manuel, que tú señalabas antes, el momento neoliberal, que ya dura desde hace 40 años. Y esta es una gran crisis climática, sanitaria, provocada por el neoliberalismo. Igual que la crisis financiera del 2008, también fue una crisis, en este caso, puramente financiera, puramente económica, provocada por los excesos del capitalismo financiero, del capitalismo monetario. Entonces, este es el primer aspecto. Aparece un nuevo virus. No es el primer virus que aparece en los últimos años. Ha habido ya 3 nuevos coronavirus en los últimos 20 años. Uno provocó el SARS, otro provocó el MERS, que ya fueron epidemias, pero epidemias localizadas, no pandemias. No se extendieron al mundo entero. Mientras que este virus tiene una característica particular, es que no es un virus muy mortal. Es un virus muy contagioso, pero no muy mortal. Es muy peligroso para las personas que tienen afecciones complementarias, que son diabéticas o que tienen hipertensión o que tienen una obesidad excesiva o que tienen más problemas estructurales en el organismo. Por eso las personas mayores, curiosamente, más de 65 años, son muy sensibles a este virus y la mortalidad se ha cebado en esa categoría social sobre la que convendría reflexionar. Mientras que los niños o las personas adolescentes en particular, hay menos letalidad provocada por este virus. Como tú sabes, y como saben seguramente las personas que nos escuchan, un virus es un organismo extraño en la naturaleza porque ni es un ser vivo, ni es un ser muerto, digamos, no es mineral y no es animado, ¿no? El virus no es vivo porque un virus no se puede reproducir, es decir, no puede producir la vida por sí mismo. Y no es un ser muerto porque se mueve y en su movimiento busca la herramienta que no le es propia, que pertenece a otro organismo, y que le va a permitir reproducirse. En este caso, busca células humanas. Pero que busca en un primer tiempo son las células del aparato respiratorio superior. Es decir, que este virus tiene como una, no tiene cerebro, pero tiene una inteligencia reproductora, reproductiva, que hace que cuando penetra en el organismo, no se va a ir al interior del organismo, se va a quedar en la nariz o en la boca y en la garganta. Se va a quedar ahí. Aunque tiene posibilidades y en un segundo tiempo va a penetrar en el conjunto del organismo, a llegar al corazón, al estómago, a muchos órganos, en un primer tiempo se va a quedar aquí y se va a reproducir. Y se va a reproducir de manera fantástica. Un virus que penetra en nuestro organismo, entra en una célula y se reproduce 100.000 veces en 24 horas. Lo que hace que en 48 horas ya son 100.000 veces 100.000. O sea, 100.000 veces 100.000 son 10.000 millones de virus. Tenemos un virus que entra al cabo de 48 horas, ya son 10.000 millones de virus. Y como están aquí, ya los estamos difundiendo. Y nosotros, como el virus ha quedado aquí, no tenemos ninguna afección particular. No tenemos fiebre, no tenemos aún tos, no. Es lo que se llama asintomáticos. Entonces, este virus tiene una contagiosidad extremadamente importante. Por eso la recomendación de las mascarillas, por eso la recomendación de la distancia, porque sobre todo es un virus muy contagioso. Hay otros virus, coronavirus también, como el virus del ébola, por ejemplo, aunque quizá me estoy equivocando y no es un coronavirus, pero hay otros virus como el del ébola, esto sí, que son no solo contagiosos, obviamente, pero sobre todo son muy letales. Tan letales que matan
a su huésped muy pronto. En 48 horas ya han matado a la persona en la que han entrado. Y entonces, como lo matan tan pronto, su huésped, el ser humano que ha adquirido el virus del ébola, no lo puede transmitir, no lo transmite, porque se muere. Mientras que el coronavirus este, el SARS-CoV-2, es muy inteligente porque hace que nosotros tengamos el sentimiento de que estamos en perfecta salud cuando ya tenemos el virus y durante varios días lo estamos transmitiendo masivamente y nadie desconfía de nosotros porque no tenemos ni fiebre, no tenemos tos, no tenemos ningún tipo de afecto. Esto es la característica de este virus y se vio relativamente pronto. Recordemos que los chinos produjeron ya en enero de este año, difundieron ya en enero de este año el ADN del virus. Lo transmitieron a las universidades, a los centros de experimentación. Lo que hace que el coronavirus que provoca esta enfermedad, que es la COVID, ya se extendió al mundo entero en menos de 2 meses. Tenemos una cifra, apareció en Wuhan y hacia la mitad de marzo ya estaba en Ushuaia, o sea, en el fin del mundo. Tenemos datos estadísticos. Esto no había ocurrido nunca, Manuel, en la historia de la humanidad. Ha habido muchas pandemias en la historia de la humanidad. Todo el mundo recuerda, y sobre todo con ocasión de esta pandemia, lo que fue la peste negra, ¿verdad? En el año 1300, en el siglo XIV, que llegó a Europa hacia 1346, hay un testimonio muy importante, ¿verdad?, de Boccaccio en el Decamerón, que es uno de los libros más importantes, más célebres de la cultura occidental, en todo caso, ¿verdad?, y de la literatura occidental. Y también la gripe, lo que se llamó la gripe española en 1917-18, que también fue una pandemia que se extendió al planeta entero. Pero nunca en tan poco tiempo, nunca en menos de 3 meses, ya la pandemia, el virus se había extendido al planeta entero, había golpeado a la humanidad con toda su brutalidad. Entonces, esto provocó que el desorden que tú señalabas antes, es decir, que de repente los gobiernos, a pesar de la estructuración que tenía el mundo, la organización del mundo, se viesen inmediatamente desbordados. Como no hubo anticipación, como no hubo previsión y como no hay medicamento, ni siquiera ahora, no había un medicamento específico, la enfermedad no se conocía bien, las propias autoridades sanitarias, científicas, no tenían un saber que les permitiese ni siquiera una profundidad temporal, histórica, para tener una experiencia en términos de qué efectos provoca el virus en tal tipo de persona, en tal tipo de enfermo, pues... Evidentemente los hospitales, los sistemas sanitarios se vieron totalmente desbordados. Y así es como vimos que de repente fue un sálvese quien pueda. El mundo estaba más o menos ordenado, más bien menos que más, pero bueno, hay unas Naciones Unidas, hay organizaciones regionales, no sé, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, la Organización de la Unidad Africana, etcétera. Todo eso no funcionó. Ningún organismo multilateral funcionó, ni siquiera los sanitarios. Yo digo frecuentemente con los estudiantes, con las conferencias, que hay un organismo que todo el mundo conoce porque está especializado en las intervenciones de emergencia en casos de problemas de salud, que es la Cruz Roja Internacional. ¿Quién ha oído hablar de la Cruz Roja Internacional con ocasión de esta pandemia? ¿Dónde está, no sé, el director o la directora? Lo desconozco. ¿Quién dirige la Cruz Roja Internacional? ¿Dónde se ha manifestado? ¿Dónde está su discurso? ¿Qué tipo de soluciones han propuesto? ¿Dónde está la ayuda que la Cruz Roja Internacional ha enviado al mundo? La propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha sido muy errática, cometiendo bastantes errores. Primero, en no... anunciando la gravedad de la enfermedad, más que muy tarde, a mediados de marzo, cuando ya había 4 meses de experiencia, ya se veía ya, como lo he dicho antes, ya el virus había llegado a Ushuaia, ya había llegado el virus al fin del mundo, ya no era tan necesario que la OMS dijese que es una pandemia, porque ya sabíamos que era una pandemia, estaba en cualquier lugar del planeta, menos algunas islas alejadas.
Entonces, evidentemente, y de igual manera, no ha habido, no sé, autoridad, el secretario general de Naciones Unidas, hay que reconocerlo, por mucha simpatía que le tengamos a Antonio Guterres, no ha habido una directiva. El propio Papa, y tenemos la mayor simpatía, la mayor amistad con el Papa Francisco, no ha habido autoridad en el mundo. Los jefes de Estado no han estado, hay excepciones, afortunadamente, importantes, pero en su conjunto, digamos, los gobiernos se han visto inmediatamente desbordados y ha habido una especie de pánico en la propia China. Hay que ver los documentales que se han firmado sobre Wuhan, las primeras semanas de Wuhan, los hospitales completamente desbordados, la gente muriéndose por las calles, los enfermos en los suelos, en los pasillos de los hospitales, etc. Esta enfermedad, por su rapidez, que semejante al relámpago, ha desbordado completamente los sistemas de salud, hasta los más sofisticados. Por otra parte, también, en este sentido, lo que la comunidad internacional ha visto es que lo que llamamos el líder del mundo libre, es decir, los Estados Unidos, no han tampoco estado a la altura de lo que los aliados de Estados Unidos podían esperar. Es decir, los Estados Unidos no han ayudado a nadie. Desde hace más o menos un siglo, desde 1917 en particular, cada vez que ha habido una gran crisis internacional, como la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, los Estados Unidos han acudido en ayuda de sus aliados, en caso de guerras o en caso de catástrofes, terremotos, ciclones, explosiones de volcanes. Estados Unidos han enviado ayuda, hay un organismo estadounidense que se conoce muy bien, que se llama USAID, que está hecho para estas emergencias. ¿Dónde está la ayuda de Estados Unidos? ¿A quién Estados Unidos le ha enviado una mascarilla? ¿A quién le ha enviado, no sé, enfermeros, médicos, para ayudarles a enfrentar la brutalidad de esta pandemia? Sus aliados, no estoy hablando de países con los que pueda tener diferencias, sus aliados. No lo ha hecho. O sea, el liderazgo de Estados Unidos, desde el punto de vista geopolítico, la pandemia le ha dado un golpe brutal al liderazgo de Estados Unidos, independientemente de su gobierno, ¿verdad? Porque, además, con la responsabilidad que tiene su gobierno, las autoridades estadounidenses, y en particular su presidente, Donald Trump, al minimizar la pandemia, al negar la gravedad de la pandemia, como lo hicieron otros gobernantes, se ha citado a Bolsonaro, pero también podríamos citar a Boris Johnson en Inglaterra, en el Reino Unido, que en un primer tiempo apostaba por lo que se llama la epidemia, el contagio de rebaño, pero que muy pronto se dio cuenta que eso iba a costar al Reino Unido 2 millones de muertos, solo al Reino Unido, si se hubiera dejado la pandemia hacer sus estragos, si no se declaraba confinamiento, etcétera, hasta que dio marcha atrás, hasta que él mismo tuvo la enfermedad, y la tuvo gravemente, estuvo en unidad de cuidados intensivos. Pero muchos gobernantes, Suecia lo hizo, Países Bajos también lo hizo, durante meses no quisieron atribuirle importancia a esta enfermedad y globalmente la trataron como si fuera una gripe. Hoy día, evidentemente, hay mayor reflexión en torno a eso. Entonces, liderazgo de Estados Unidos fallido, en todo caso, no ha estado a la altura, como en muchos países los liderazgos no han estado a la altura. A este respecto quisiera, Manuel, hacer dos observaciones. La primera es que, en contraste con lo que acabo de decir, un pequeño país de 10 millones de habitantes, bloqueado desde hace 60 años, como es el caso de Cuba, pero donde ha habido una política de salud pública desarrollada a lo largo de muchos años, en cambio, ha dado muestras de una solidaridad que es relativamente única en el mundo. Es el país que más ha ayudado al mundo. Ha enviado unas 50 brigadas médicas, con médicos, enfermeros, enfermeras, con sanitario, hasta con sus propios medicamentos, interferón, etcétera, elaborados en los laboratorios de Cuba, a otros tantos países, es decir, a una cincuentena de países, entre ellos países muy desarrollados, Italia en particular, y a las regiones más desarrolladas de Italia, Lombardía, a Toscana,
a Francia. Cuba ha enviado ayuda a la isla de Martinica, que es un departamento francés, un territorio francés, a Andorra, que es un pequeño estado entre Francia y España y que evidentemente tiene muchos recursos. A veces se le califica de paraíso fiscal. Y además a el continente americano, en América Central, en América del Sur, en África, en Asia. Y esto es bastante excepcional. Podemos decir también que un país como Venezuela, tan criticado, tan a veces hostigado, también bloqueado por Estados Unidos, es un país en el que su presidente tomó quizá antes que muchos otros dirigentes, prácticamente finales de febrero, la decisión ya de cerrar las fronteras, de confinar, de reducir y de desarrollar al máximo posible lo que conocemos bien ahora como profilácticas, que son la mascarilla, la distancia social, desinfectarse las manos frecuentemente, etc. La segunda observación es que varios países gobernados por mujeres, en un momento en el que el feminismo está viviendo un tiempo muy dinámico y muy ofensivo, Nueva Zelanda, Islandia en particular, son los países en los que ha sido con mayor eficacia la pandemia. Hasta se pudo erradicar rápidamente el virus. Ahora ha habido un segundo tiempo de rebrote, pero en un primer tiempo, ya sea la primera ministra de Nueva Zelanda, ya sea la presidenta de Islandia, han podido desarrollar políticas sanitarias muy eficaces. Lo que demuestra, para aquellos que aún podían dudarlo, que la dirección, de gobiernos por parte de mujeres, pues es muy eficaz y esta pandemia también ha demostrado eso. Repito, para aquellos que aún no han comprendido que el mundo ha cambiado en este aspecto. Por otra parte, también, obviamente, la decisión que se tomó muy pronto fue de confinar al planeta entero y en la mayoría de los países, y tuvimos todo un tiempo largo en el que, 2 meses por lo menos, en muchos países, hay excepciones, obviamente, pero se le pidió a las personas, a las familias, que se quedaran en sus casas. Y tuvimos en un momento entre 4 o 5 mil millones de personas, de los 7 mil que habitan el planeta, estuvieron encerrados en sus casas. Esto, independientemente de muchos problemas psicológicos, de muchos problemas en términos de, por ejemplo, brutalidad de género, provocó también un momento insólito en dos aspectos. Uno, tú lo señalaste, es que al quedarse el mundo, en particular la humanidad encerrada, pues fue un momento en el que la naturaleza tuvo un respiro, ¿verdad? Y hemos visto cómo de repente el aire se hizo más puro, muchos animales salvajes reaparecieron en las ciudades, en los entornos, en las proximidades. Frente a las fotografías que nos mostraban esas avenidas de esas ciudades fantomáticas completamente vacías, vimos en cambio surgir los delfines en los canales de Venecia, por ejemplo, donde no habían entrado desde hace siglos, probablemente. Vimos ciervos pasearse por algunas calles de las ciudades europeas, de las ciudades estadounidenses, animales venidos del campo que podían vivir sin la amenaza del ser humano, que es una de las principales amenazas contra la naturaleza. Y también, evidentemente, el otro aspecto, el segundo aspecto, es que esta paralización, esta inmovilización de la humanidad, pues produjo evidentemente el hecho de que durante 2 meses no se produjo nada. Las fábricas dejaron de fabricar, los campos dejaron de producir en cierta medida y también los seres humanos dejaron de consumir. Y esto no se había producido jamás en la historia de la humanidad, que la economía, en su inmensa mayoría, el 90% de las actividades humanas, se viese detenida.
China sin producir, Estados Unidos sin producir, Rusia sin producir, la Unión Europea sin producir, y así en cantidad de países sin producir y sin consumir. O sea, se crea una crisis de la oferta y una crisis de la demanda. Lo que hace que ahora, probablemente, lo que nos amenaza, además de la pandemia, es una pandemia económica, o sea, una gran crisis económica. Y hay muchos organismos, pienso en el informe que la CEPAL ha publicado hace unos días, que anuncia que la crisis, en particular económica, para América Latina puede ser extremadamente brutal y quizá de una brutalidad única en la historia. Entonces, por otra parte también, esta inmovilidad le ha dado un nuevo impulso, digamos, a todo el mundo virtual. Si el mundo presencial y el mundo material tuvieron que ser, que detenerse, en cambio la humanidad tomó el relevo pasándose a una aceleración, algo que ya estaba en marcha, como ocurre cuando se producen cataclismos de esta naturaleza, algo que ya está en marcha, un hecho social total lo acelera. Ya estábamos inmersos en el mundo de Internet, pero de repente, efectivamente, se ha desarrollado mucho más todo lo que tiene que ver con el mundo de Internet, ya sea en la producción, el teletrabajo, o bien las teleconferencias, estamos trabajando aquí, pensar es trabajar también. Y, la teleeducación, ¿cuántos millones de niños y niñas han recibido cursos en estos últimos meses por la televisión o por las redes sociales? Y también la distracción, el mundo de la cultura. El mundo de la cultura ha dejado en gran parte de ser presencial, así está la crisis de los teatros, la crisis del cine, ¿eh? Y, contrariamente, millones de personas se han pasado, por ejemplo, en términos de cine, que nos interesa aquí en Docs MX, se han pasado a las plataformas, han abonado, se han suscrito a las plataformas producción o de difusión de material cinematográfico, Netflix, evidentemente, Amazon, HBO, todo lo que conocemos, y que deja suponer también que si tantos millones de personas se han suscrito, pues quizá mañana no se van a precipitar a las salas de cine, ¿qué ocurrirá con el cine de sala? Entonces, por otra parte también, evidentemente, el universo, tú lo señalabas, de el uso de los instrumentos, las herramientas telemáticas por parte del Estado, han servido también para, bueno, reforzar la vigilancia, el control, también las grandes empresas, las GAFA, en particular Google, Amazon, Facebook, Apple, que son las principales empresas del mundo, han reforzado su poder. Yo en este pequeño ensayo le dedico un momento al desarrollo de Zoom. En este momento no estamos utilizando Zoom, pero la plataforma Zoom, la aplicación Zoom, que era prácticamente desconocida o poco desarrollada antes de la pandemia, es hoy una de las aplicaciones más utilizadas. Es una empresa que evidentemente ha multiplicado de manera exponencial sus beneficios a lo largo de esta pandemia, porque permite este tipo de interacción y, claro está, hay perdedores con la pandemia desde el punto de vista económico, el sector del turismo, el sector de la cultura, lo hemos dicho, el sector de la restauración, ¿verdad?, los restaurantes, etcétera. Pero también hay ganadores, y los ganadores están en su mayoría en el mundo de la telemática, en el mundo de, digamos, el universo virtual. Y aquí efectivamente también se confirma algo que nosotros estábamos viendo producirse, y es que, bueno, la materia prima de hoy que permite el enriquecimiento, pues son los datos. Los datos, como materia prima, pues están produciendo un enriquecimiento
que ya no produce el petróleo, ya no produce el carbón, obviamente, ya no produce algunos elementos, digamos, productos de la naturaleza, no sé, el trigo, el maíz, el café, el cacao, etc. Hoy son los datos. Los datos son los que permiten que grandes empresas se desarrollen, que desarrollen algoritmos, que nos conozcan cada vez mejor, que nos controlen cada vez mejor, que nos sugieran ideas que no son forzosamente nuestras, pero las meten en nuestro cerebro. Entonces, el mundo hacia el que vamos es un mundo en el que, por una parte, no hemos salido de la pandemia y no saldremos hasta la vacuna, que es otro tema, evidentemente, quién sacará la vacuna, probablemente habrá varias, qué costará la vacuna, cuándo la humanidad estará completamente vacunada. Esta es una angustia de miles de millones de personas en este momento. Y por otra parte también es la crisis económica de la que hablo. Y una crisis económica siempre tiene un tiempo, un segundo tiempo social. Primer tiempo, por consiguiente, pandémico. Segundo tiempo económico. Tercer tiempo social. Y cuarto tiempo político. Si millones de personas pierden su trabajo o pierden su actividad, no se van a dejar, no se van a cruzar de brazos, van a exigir, protestar, reclamar. ¿Cómo van a solucionar esta situación mundial los gobernantes? ¿Qué ocurrirá en las próximas elecciones? Y tenemos a las elecciones de Estados Unidos a la vuelta de la esquina. ¿Qué pasará en Estados Unidos? ¿Qué efecto tendrá el hecho de que haya decenas de miles de muertos en Estados Unidos provocados por la pandemia, que Estados Unidos sea desde hace meses el epicentro de la pandemia? Hay que recordar que China, que fue epicentro de la pandemia, apenas tuvo unos 10.000 muertos, 12.000 muertos. Y en Estados Unidos estamos hablando de 100.000 muertos, más de 100.000 muertos. Entonces, evidentemente, ahí hay algo. ¿Cómo sancionará la sociedad por ejemplo, estadounidense, a la administración actual del presidente Trump? ¿La sancionará o no la sancionará? ¿La administración alternativa, la del vicepresidente Biden, estará a la altura? ¿Qué ocurre? En todo caso, el tiempo político vendrá después del tiempo social. El tiempo social, los Estados Unidos están viviendo a la vez, en este momento, y esto es muy importante, el tiempo sanitario, con el epicentro de la pandemia, el tiempo social, con Black Lives Matter, en particular, probablemente tú lo señalabas antes, es el país donde hay mayor agitación social, mayor enfrentamiento social, mayor protesta social, y el tiempo político viene ahora con las elecciones. Esto se va a reproducir en muchos países, tanto de América Latina como del resto del mundo. ¿Cuál será en la nueva normalidad? ¿Cuáles serán los efectos políticos? ¿Qué mundo nuevo desde el punto de vista político, geopolítico? ¿China aprovechará del caos que pueden tener los Estados Unidos a partir de las elecciones de noviembre para... podemos sospechar que eso va a tener una influencia considerable. Creo que estamos teniendo algunos pequeños problemas técnicos para recibir la señal de Ignacio. Vamos a ver aquí con el equipo técnico resolver esto lo más rápido posible. Bueno, pues en estos momentos estamos tratando de reconectar con Ignacio. Ignacio nos estaba planteando un dilema muy, muy importante, que es el de la coincidencia en Estados Unidos de las crisis pandémica, la crisis sanitaria, pero también al mismo tiempo la crisis social, ¿no? Evidenciada sobre todo, pero no únicamente, con el Black Lives Matter, pero también con la enorme polarización política
que se encuentra y eso reflejado pues en el proceso electoral que vive el propio Estados Unidos. Parece que ya te tenemos de nuevo aquí, Ignacio. Disculpa, nos comentabas. Es el efecto telemático, cuando lo estoy haciendo con mi teléfono por razones de facilidad y cuando entra una llamada se corta, ¿no? Aunque he avisado a mis amistades que no llamen durante este momento, pero siempre hay personas que llaman. Estaba terminando, bueno, yo terminé, pero en la oscuridad, diciendo que los Estados Unidos vivían los tres tiempos al mismo tiempo, sanitario, político y social, y que esto iba a ocurrir en muchos países, y que por consiguiente la nueva normalidad de aquí a unos meses, el año 2021, puede ser un año tan perturbado y perturbador como ha sido desde el punto de vista sanitario el año 2020, y veremos qué nuevo mundo surge, ¿verdad?, en este periodo. Veremos si China, bueno, acelera su carrera hacia la hegemonía, si qué ocurre en Estados Unidos y también qué nuevo reparto del orden económico, político, geopolítico puede ocurrir. Hasta ahora el mundo estaba ordenado en función de las coordenadas obtenidas después de la Segunda Guerra Mundial. Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial dibujaron la arquitectura del mundo que hemos conocido hasta la pandemia. Con la pandemia, ¿qué nuevo dibujo, qué nueva arquitectura vamos a tener? ¿Y en qué medida las Naciones Unidas pueden reflejar esta nueva arquitectura? O bien, finalmente, cuando aparezca la humanidad, los seres humanos, cuando aparezca la vacuna, la humanidad, los seres humanos, ¿olvidarán todo lo que pasó? ¿Finalmente regresaremos al mundo anterior? ¿Seguiremos en un universo neoliberal cuando sabemos que tiene una responsabilidad porque precisamente redujo los presupuestos de la salud pública, porque redujo el espacio, el territorio, el perímetro de la salud pública, porque en parte, digamos, el sufrimiento de muchas personas, el fallecimiento de muchas personas ha sido la consecuencia de políticas neoliberales obstinadas en reducir la dimensión del Estado, reducir los servicios públicos. ¿Podremos regresar a ese universo? Evidentemente, todas estas cuestiones se plantean en un, digamos, en un contexto completamente cambiado por la pandemia. Manuel. Sí, pues bueno, me parece muy interesante lo que planteas. Hay una, desde luego, una corresponsabilidad de los ciudadanos y de las sociedades para exigir de sus gobiernos una presencia de lo público más importante en términos de la seguridad social, en términos de la salud. Digamos, para empezar, podríamos hablar de otras dimensiones, lo educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que como ciudadanos, como sociedades, tenemos ahora que ser mucho más conscientes de nuestro papel para exigir a las autoridades esa responsabilidad que les toca en el gasto público y en ejercer un gasto público en un interés colectivo. Yo tendría, antes de abrir el micrófono a los colegas que nos están escuchando, a los amigos y amigas que están seguramente ansiosos de preguntar, las sociedades y las personas, tú lo señalas muy bien en tu ensayo, es un falso dilema pensar que los autoritarismos gestionaron mejor que las democracias esta situación de la pandemia. Pero viendo la incertidumbre enorme que se cierne sobre pues, la mayor parte de los países en términos económicos, en términos de salud, en términos sociales y en términos políticos, ¿no crees que existe un enorme riesgo de que pues, queramos otra vez más orden, más estabilidad, más, digamos, opciones que nos prometan, digamos, aunque no lo cumplan, ¿no? Pero que nos prometan esta falso sentimiento de orden y de seguridad y que
nos volquemos en favor de las opciones, digamos, más autoritarias? ¿No ves un riesgo ahí que se desprenda de este momento? Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Yo pienso que este deseo de orden ya se expresó. Se expresó en el momento del confinamiento. Se expresó, esta pandemia tiene por el momento dos episodios. El primer episodio es el primer impacto de la pandemia y luego lo que está ocurriendo ahora con los rebrotes, ¿verdad?, de muchos países. Después de haber las autoridades haber tomado la decisión de relajar el confinamiento, esencialmente no tanto por razones sanitarias, aunque obviamente también, pero también por razones de necesidad de reactivar la economía. Cuando el impacto era más fuerte, cuando efectivamente todos los medios estaban centrados en la dimensión del contagio, el impacto de la mortalidad, hemos visto imágenes absolutamente terroríficas de cementerios en Estados Unidos, en particular en Nueva York. Recordamos cómo vimos cómo en una de las islas que rodean Manhattan se estaba construyendo con maquinaria de obras públicas, cementerios a toda velocidad, porque no había suficiente lugar en los cementerios públicos, en los cementerios existentes, para poder enterrar a tantos muertos. Hemos visto cómo en Italia el ejército tuvo que tomar digamos, la administración de los cadáveres, porque las empresas de fúnebres, de pompas fúnebres, no daban abasto. Hemos visto en Guayaquil, en Ecuador, cómo las familias tuvieron que ellas mismas cremar con gasolina, a sus propios muertos, a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, porque llevaban varios días fallecidos en las casas, con cuerpos ya en descomposición. Hemos visto cosas terroríficas en Brasil, tantas imágenes, en Perú, el país que mayor mortalidad tiene, mayor tasa de mortalidad en el mundo. Entonces, cuando vivíamos ese impacto, yo creo que se produjo el mayor deseo de Estado y de orden que tú señalas. Y yo creo que eso se ha mantenido, el deseo de Estado, el retorno del Estado. Yo lo señalaba en ese ensayo, ¿verdad? Ha habido un gran deseo de Estado. Oiga, ¿dónde está la autoridad? ¿Qué es lo que está pasando? La gente llamaba por teléfono al 911 o a los teléfonos de emergencia, no contestaba nadie. La gente quería hospitalizarse, no había dónde hospitalizarse. La gente quería que vinieran a buscar al cadáver de su familia, no venía nadie. Entonces, ha habido un momento de desamparo prácticamente mundial en muchos países. Hay excepciones, repito, ¿no? Y las he citado. Pero lo que yo decía también, Manuel, es que cuando tengamos la vacuna y que ya nos olvidemos de este momento, es posible que finalmente este deseo de orden, este deseo de Estado, pues pase. En definitiva, ¿quién se acordaba de la gripe española de 1918, que provocó decenas de millones de muertos, mucho más muertos que esta pandemia por el momento? Entonces, hay un rasgo psicológico humano que es de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, y la tendencia del ser humano es a ocultar y hasta a olvidar los momentos de dolor. Políticamente, yo pienso que muchos partidos, movimientos, lo que están esperando es el efecto, no ya de la pandemia sanitaria, pero el efecto de la crisis económica. Hay que recordar que después de la Primera Guerra Mundial y después de la gripe española, que fue la última pandemia, lo que surgió, por ejemplo, en Italia fue el fascismo. Que, en definitiva, después de la crisis económica del 29, que fue la última gran crisis económica antes de la del 2008, lo que surgió en Alemania fue el nazismo. ¿Qué surgirá, qué monstruo político surgirá de la crisis que está viniendo, de la crisis económica que está viniendo?
después del impacto y del terror que ha provocado esta pandemia, del terror, del renacimiento de una espiritualidad. Ha habido unas nuevas espiritualidades, la necesidad de encomendarse a Dios ante el miedo, a la miedo real, a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento, a la muerte. No cabe duda que esta experiencia que está viviendo la humanidad va a producir efectos y los está produciendo ya, ¿verdad? Serán como los que hemos conocido, surgimiento del fascismo, surgimiento del nazismo, Segunda Guerra Mundial, en definitiva, provocada por el nazismo, provocado por la crisis del 29. Creo que es necesario este tipo de ejercicio que estamos haciendo aquí, nosotros, Manuel, pero también con todas las personas que nos están viendo, es necesario que en común, colectivamente, evidentemente que se piensa mucho mejor colectivamente que individualmente, tratemos de anticipar lo que podría producirse. Manuel. Sí, tú lo señalas bien. Tenemos un momento muy complejo, justamente si uno recupera el surgimiento del fascismo en Italia o del nazismo en Alemania, en realidad no son brotes espontáneos. Ya Europa tenía, en el caso, por ejemplo, de Austria, ya habían votado un alcalde en Viena absolutamente fascista, ¿no? Desde 1895, con un discurso antisemita brutal, ¿no? Entonces ya teníamos estos movimientos y estas ideologías que ya estaban ancladas ahí. Y lo mismo tenemos hoy, tenemos a Orbán, tenemos estos gobiernos en Polonia, tenemos en Filipinas, en Turquía, en la India, en Brasil, en Estados Unidos, en fin, tenemos muchos ejemplos de esta nueva, no tan nueva derecha, ¿no? Que tiene estos discursos de explotación del miedo y de la irracionalidad del ser humano, que parece que en momentos de crisis, pues la gente se vuelca hacia ellos justamente a causa de la incertidumbre, y personas incluso inteligentes, votantes inteligentes, son capaces de votar en favor de estos movimientos justamente pues por conveniencia o por miedo, ¿no? Entonces, yo creo que la reflexión que haces es de lo más pertinente. Tenemos que estar muy alertas en nuestro presente de no repetir esos errores brutales que hemos cometido en la historia, de darnos cuenta y desenmascarar estos movimientos, de levantar la voz en favor de las nuevas formas de solidaridad que también están presentes hoy, que tú las señalas, ¿no? Es decir, nuevas formas de solidaridad, nuevos movimientos sociales, libertarios que están ahí efervescentes en favor de derechos de mujeres, de minorías, de grupos sociales que están visibilizándose también en las redes sociales y que, bueno, pues hay que darles espacio, hay que democratizar nuestra sociedad de maneras inteligentes, de aumentar los debates y la discusión y los foros de encuentros de ideas, ¿no? Como este. Yo aquí abriría el espacio para los colegas y las colegas que quieran hacer o formular alguna intervención, alguna pregunta, siéntanse libres de hacerlo. Aquí tenemos en el cintillo, aparecería alguna de las preguntas, y ya nos está preguntando Emiliano Altuna, y nos dice: Ignacio, ¿puedes afirmar que ya estamos instalados en la distopía? ¿Y cuál debería ser la importancia y el papel de los medios de comunicación en general y de los documentales en particular en un futuro inmediato? Ignacio, por favor. Mira, gracias, Manuel. Primero, coincido contigo con el análisis que acabas de hacer, porque efectivamente lo que está en juego es, por una parte, un pensamiento mágico que está como coagulando, el pensamiento mágico de Trump o el pensamiento mágico de Bolsonaro, y que está seduciendo cada vez más a personas que se encuentran desorientadas por lo que está pasando, evidentemente, porque las coordenadas del universo, del mundo, de la vida, están cambiando, y entonces
como no se entiende racionalmente, o algunas personas no lo entienden racionalmente, se agarran a este pensamiento mágico. Es un retorno del pensamiento mágico que, evidentemente, cada vez que ha vuelto, ha provocado las catástrofes que conocemos. Y por otra parte, Manuel, lo señalabas también al instante, evidentemente a eso hay que oponer no solo la racionalidad en la medida de lo posible, no solo, digamos, un pensamiento cartesiano basado en hechos, sino también basado en la solidaridad, la necesidad de la solidaridad, no en el individualismo, no en el sálvese quien pueda y que desaparezcan los débiles, evidentemente. Ese tipo de discurso. Creo que tu análisis, primero quería decir que lo comparto. Y en cuanto a la reflexión que hace Emiliano, ¿verdad? Creo que es muy pertinente. Los documentales son un género más necesario que nunca. Además, yo creo que estamos viviendo un gran momento documental a escala internacional. Hay un deseo de documentales porque hoy día, digamos, y aquí aprovechamos para reflexionar sobre la información. La información, primero, va muy rápido. La información es un puro impacto. La información se precipita y se sustituye demasiado rápidamente y no hay... Manuel, ¿me oyes? Creo que se nos perdió por ahí el sonido un momento cuando estabas hablando justamente de esta reflexión del documental. Exacto. Entonces, digo que los documentales, como la información, ¿no?, y es esencialmente un relato que acaba por imponerse, el documental tiene el tiempo, un documental, hoy día es hasta un género de sala de cine, cuando durante mucho tiempo no lo fue, hoy es de sala de cine, o sea, son documentales que pueden ser de hora y media, como el tiempo, la temporalidad tradicional de la película de ficción, y tiene tiempo para explicar. Y cada vez más hay un deseo en la sociedad, en este mundo en el que estamos, tenemos el sentimiento de estar sobreinformados y paradójicamente mal informados. Mucha información y poca información en realidad. El documental es el buen tiempo y hay un deseo de documental. Emiliano también decía, vivimos en la distopia. Bueno, es este pensamiento mágico que trata de imponerse a nosotros. Esa es la distopia que nos están proponiendo. Pero ¿qué ocurrirá? ¿La xenofobia puede imponerse? Bien, es un poco el discurso supremacista hoy día, el de querer ya una vez por todas que la discriminación racial, la discriminación cultural, sea el tema sobre el que las sociedades deben decidirse, determinarse, y no sobre la necesidad de solidaridad y de articulación con las problemáticas que se plantean. Sí, yo también abonaría un poco en que me parece que Emiliano le da muy bien al punto, pensando que el documental realmente sí puede ser, digamos, una forma del arte que nos ayude también en la reflexión del debate público. Sin duda creo que las piezas documentales hoy en día que forman un entrecruce entre los géneros periodísticos, o pueden hacerlo, entre los géneros periodísticos y el arte, pues abren estas ventanas a discutir temas desde ángulos que muchas veces son novedosos, y también de temas que realmente, pues a veces los medios, mainstream o los medios dominantes tampoco cubren. Entonces, creo que el documental es una pieza de reflexión profunda, ¿no? Con ángulos narrativos muy específicos, de propuestas interesantes de reflexión para nuestras sociedades hoy en día. No sé si alguien más tenga por ahí alguna otra pregunta. Sí, Hugo Vivar nos pregunta, ¿qué opina del manejo mediático de la pandemia en Latinoamérica en los últimos meses?
Ignacio se nos desapareció. Bueno, esperemos que se pueda volver a reconectar. Esta pregunta muy buena de Hugo. No, pues estamos teniendo algunos problemas para recuperar a Ignacio, pero ya estamos trabajando en esto. Si me permiten, yo adelantaría una respuesta. Me parece que América Latina ha sido muy desigual en la forma en que ha manejado el tema de la crisis en términos de la comunicación gubernamental y de la comunicación pública. Tenemos ejemplos, ya decía Ignacio, de casos muy concretos como el de Cuba, pero no solo el de Cuba, creo que también hay algunos gobiernos que lo han hecho muy bien, como Uruguay, y hay otros que muy mal, ¿no? Ignacio, por favor. Uy, que nos hacían. ¿Me la puedes repetir, Manuel? Porque se fue en un momento. Sí, Ignacio Vivar nos pregunta, ¿qué opinas del manejo mediático de la pandemia en Latinoamérica en los últimos meses? Sí, bueno, yo pienso que no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Primero, en un primer tiempo, diríamos que hubo como una especie de sobreinformación y sobredramatización de la pandemia, hasta el punto que los psicólogos decían a la gente, a los ciudadanos, y las propias autoridades sanitarias decían a los ciudadanos, no se sobreinforme sobre la pandemia, porque todos estábamos pegados a nuestras pantallas, a nuestras redes, para recibir información sobre cuántos contagios, cuántos muertos al día. La mayoría de los países crearon células de información, ya fuera del Ministerio de la Salud, del Ministerio de Información. Todos los días había una conferencia de prensa. Los propios presidentes de los estados se han movilizado. Por una parte había una sobreinformación y por otra parte también esto se enfrentaba con el hecho concreto de que no había medicamentos. En Europa, cuando empezó la pandemia, no había mascarillas. Hubo una guerra con las mascarillas. Yo, que vivo en París, en Francia, recuerdo muy bien que el presidente francés, como no había mascarillas, dijo e hizo decir por sus portavoces que la mascarilla no era tan importante. En definitiva, no era tan importante. Lo que había es que quedarse encerrado en su casa, etcétera. Cuando hoy sabemos que la mascarilla, evidentemente que sí, es importante. Y ahora, al contrario, como ya han llegado las mascarillas, te perdimos un poco audio. Y entonces, por una parte, claro, los gobiernos sobreinformaban sobre las estadísticas de la enfermedad, pero al mismo tiempo la población constataba que no había mascarillas, que no había medicamentos básicos, no había paracetamol, no había, no sé, aspirina, no había ibuprofeno, no había elementos, no había interferón. Por otra parte, tampoco había respiradores suficientes en los hospitales, no había camas. Lo que, por una parte, se informaba mucho sobre estadísticas y por otra parte no se decía lo que estábamos recordando al instante, que muchos gobiernos habían desmantelado la salud pública, que habían reducido el número de camas, que habían reducido el personal de la salud pública, como se hizo en particular en Inglaterra, en el Reino Unido, de manera masiva, que, bueno, se había deslocalizado, como evidentemente lo exige la doctrina neoliberal, se había deslocalizado la producción de mascarillas, la producción de medicamentos, que está globalmente situada en Asia del Este. Y entonces los países no tienen soberanía en materia de producción de medicamentos cuando se produce este tipo de emergencia sanitaria. Entonces hubo una especie de relato de la llegada de un cataclismo universal y, por otra parte, poca información sobre las razones estructurales. Cuando yo publiqué mi ensayo, muchas personas que lo leyeron no acababan de creer
que había tantos informes documentados, y en mi ensayo está todo documentado, es decir, que cada ensayo, cada informe que cito se puede ir a consultar, que anunciaran con tanta precisión que esta pandemia estaba por llegar. Que estaba, y he dicho antes que el último informe, el más clarividente, se publicó 2 meses antes de que la pandemia fuera oficial. Entonces, las informaciones no han ido en esa dirección. Es verdad que en algunos países, el caso de Estados Unidos, para resumirnos a ellos, una parte de la gran prensa, de la prensa más seria, ha subrayado la incompetencia absoluta, la irresponsabilidad mayor de esta administración con respecto a la salud. Yo creo que yo soy de los que digo en mi ensayo que en algunos países se debería de pensar en una especie de tribunal, tribunal de Nuremberg o de tribunal Russell, por ejemplo, para que simbólicamente se juzgara a aquellos gobernantes, pienso en Trump, pienso en Bolsonaro, cuya actitud irresponsable, incompetente, ha provocado decenas de miles de muertos. O sea, eso, digamos, la humanidad tiene que pedir responsabilidades, y en particular las familias de las personas que han fallecido o que han quedado a veces con secuelas muy importantes de esta pandemia, creo que es un tema que hay que plantear y que pocos medios plantean. Manuel. Sí, correcto. ¿Alguien más tiene una pregunta? Emiliano nos vuelve a preguntar, ¿la clave de un mejor mundo está en el papel que jugarán las mujeres y el feminismo? Gran pregunta. Gran pregunta y gran responsabilidad. Voy a ser muy prudente en la respuesta. Yo pienso, y lo he dicho en varias oportunidades, yo pienso que el feminismo, la dinámica del feminismo en este nuevo tiempo, el feminismo tiene más de un siglo de existencia, pero como, digamos, como preocupación política, como teoría política más precisa, pero, digamos, tiene un tiempo muy importante desde hace unos años, y en particular en los últimos tiempos, como lo decíamos, está revelando la tremenda injusticia que el desarrollo de nuestras sociedades, y entre ellas las más desarrolladas, ha tenido con respecto a las mujeres en particular, desde todo punto de vista individual, punto de vista de pareja, en punto de vista económico, en punto de vista político, empresarial, financiero, etc. Entonces, en los últimos tiempos ha habido una participación, un protagonismo, como se dice, mucho mayor de las mujeres. Yo he citado aquí que entre las mejores administraciones ha habido efectivamente gobiernos dirigidos por mujeres que han tenido una eficacia mayor en el combate de la pandemia, sin que esto sea evidentemente exclusivo. Ha habido también dirigentes hombres que lo han hecho muy bien, pero en todo caso, el tiempo este feminista es algo, bueno, como se dice ahora, que ha llegado para quedarse. Creo que el mundo ha avanzado durante mucho tiempo sobre una sola pierna, y tiene que avanzar con sus dos pies. La mitad del mundo, la mitad de la humanidad no acepta ya el rol que, digamos, la masculinocracia le concedió durante demasiado tiempo. Ha decidido conquistar su parte de poder y, por consiguiente, yo creo que esto es algo decisivo. Y quizá la pandemia, en este caso también, como lo he dicho para otros, la pandemia acelera el movimiento. La pandemia está acelerando el movimiento y es posible, bueno, acabamos de ver en Estados Unidos, el Partido Demócrata por primera vez en la historia va a las elecciones con vicepresidenta mujer y además una vicepresidenta que representa a las minorías, que es también otra reivindicación, ¿verdad? La reivindicación de sociedades
más inclusivas, evidentemente hacia las mujeres, hacia las comunidades LGTB, pero también las comunidades surgidas de la inmigración. En Estados Unidos, evidentemente, los latinos tienen mucho que reivindicar para hacer una sociedad inclusiva en la que cada uno tenga semejantes derechos. No es una reivindicación utopista ni distópica, es la reivindicación fundamental de la democracia. Sí, teníamos por ahí una pregunta de Beth Vid o Vide, que también estaba en el mismo sentido, si los países que son gobernados por mujeres se han manejado de mejor manera. Creo que ha respondido ya en parte esta pregunta, pero si quieres agregar alguna otra cosa más. No, quiero decir que esta pandemia nos ha permitido, con estos ejemplos que hemos dado, nos ha permitido constatar, en todo caso, en un momento de tanta dificultad, en un momento donde muchos gobiernos no han estado a la altura, no cabe duda, que ha habido una crisis de liderazgo muy importante, que algunos países lo han hecho bien, y son países dirigidos por mujeres. Entonces, por consiguiente, tenemos ahí una demostración que, sin ser obviamente absolutista, no se trata de decir que, bueno, a partir de ahora todos los gobiernos deben estar dirigidos por mujeres, aunque si lo fuese, pues lo aceptaríamos con el mayor placer. Pero decimos que es una demostración precisamente que la historia vaya en esa dirección, y sobre todo si es para resolver problemas importantes. Otras mujeres han dirigido gobiernos a veces con manos extremadamente duras. Todo el mundo recuerda a la señora Thatcher. Exacto, la señora Thatcher. La dirigió con una mano más dura que la de cualquier dirigente masculino. Pero hoy vemos surgir una nueva generación dirigentes que están bien instaladas en el feminismo, que están instaladas en el ecologismo, que es también otra dinámica que resurge con fuerza, la dinámica ecológica, con ocasión de esta pandemia, porque como lo dije antes y muchos estamos convencidos de ello, la pandemia no es más que una faceta, una manifestación de la crisis climática, de la crisis ecológica. Si tuviésemos un comportamiento diferente hacia la naturaleza, menos depredador, menos destructor, y todo esto lo hacemos al servicio de un modelo de producción neoliberal, pues obviamente quizá nos hubiésemos evitado las tres últimas epidemias, la del SARS, la del MERS y la del SARS-CoV-2. Yo tengo que, desgraciadamente, otros compromisos, Manuel, y yo creo que estamos terminando ya, ¿verdad? Sí, estamos ya a unos minutos de concluir. Yo concluiría haciéndote una última pregunta y es, digamos, en ocasión de que estamos aquí en una transmisión de DocsMX, ¿qué temáticas le sugerirías tú al cine que debería abordar por lo pronto en este futuro muy inmediato? Bueno, mira, son los temas que hemos abordado aquí. Yo creo que estos temas los hemos visto surgir últimamente, por ejemplo, en los enfrentamientos que ha habido en Estados Unidos. He visto recientemente en un canal de televisión un documental estadounidense absolutamente impresionante sobre el universo carceral en Estados Unidos, sobre la industria penitenciaria en Estados Unidos. Porque una cosa que hay que saber es que ninguna sociedad nunca en el mundo, ni el estalinismo en la Unión Soviética, ni el nazismo en Alemania, fueron tan, sistemas penitenciarios como lo es Estados Unidos. Evidentemente, excluyo de esto el universo concentracionario nazi, el campo de concentración o bien el gulag, que son fenómenos absolutamente terroríficos, y en particular los campos de exterminio en Alemania, con la voluntad de destruir
a la comunidad judía del mundo. Esto es un crimen único en la historia y que no se trata de comparar. Estamos hablando de la penitenciaria de la justicia, los condenados por la justicia ordinaria, no en tiempos de guerra y no con partidos políticos de extrema derecha y de un racismo, como en el caso de Alemania. Pero Estados Unidos es el país que tiene el mayor número de prisioneros en el mundo. Por cada 1,000 habitantes tiene más prisioneros que nadie, que ningún otro estado en el mundo. Y esto es una industria, una economía, digamos, y que están presos a veces para hacer funcionar esta economía. Digo, cito este documental porque me parece que a veces cosas que nos parecen evidentes, todos creemos conocer bien una sociedad como la sociedad estadounidense, y cuando ocurre... Uy, parece que hemos perdido, ya otra vez estamos recuperando a Ignacio. Sí. Estamos ya a punto de cerrar. Ignacio, si quieres, cierra tu idea. Bueno, estamos ahí batallando con este cierre de la reflexión final de Ignacio Ramonet sobre estos temas que el cine también debería estar sugiriendo, además de los que ya ha tratado en su charla, una charla muy, muy rica por la variedad, los ángulos temáticos, ¿no? Y la discusión que se presenta. Y bueno, pues esperamos recuperar a Ignacio en el siguiente minuto, y si no, pues aquí vamos estamos agradeciendo también a los colegas. Ignacio, ya nada más para cerrar su reflexión. Porque yo creo que hasta la técnica nos está reclamando. No, lo que decía, creo que es un gran momento del documental, lo decíamos antes, ¿verdad? Primero, porque a veces hay cosas que nos parecen evidentes y que no conocemos. Sociedades que nos parecen transparentes, de las que conocemos todo y no las conocemos. Creo que es muy importante hacer documentales sobre el nuevo tiempo telemático, sobre el universo virtual, sobre las grandes empresas de las que hablamos, que por qué las GAFA hoy dominan de esta manera, hacia qué universo de vigilancia vamos, ¿verdad? ¿Cómo funciona el universo, el imperio de la vigilancia? Esto es muy importante. ¿Qué es la economía de los datos? ¿Quién sabe cosas de esto? ¿Qué documentales están preparándose para conocerlos? Creo que es muy importante en términos de sociedad, en términos de, digamos, de dominación política, de relaciones de poder, y el documental creo que es una respuesta muy adecuada. Hay una sed, una demanda de documental en el mundo. Muchísimas gracias. Pues estamos recibiendo muchas, muchas notas de agradecimiento de mujeres y de hombres cineastas, jóvenes cineastas interesados también en los temas, agradeciendo tu extraordinaria exposición. Y pues no nos queda más que también pues sumarnos a estos agradecimientos a ti, Ignacio, por tu tiempo, tu lucidez, tu claridad, ¿no? Por compartir con todos nosotros estas reflexiones. También pues gracias al equipo de PAU, ¿no? A así todos Docs MX, y pues un abrazo fraternal hasta París. Un gran abrazo, Manuel, y muchas gracias también y felicitaciones por tus intervenciones tan lúcidas, tan pertinentes. Así que gracias a todos y gracias a PAU, gracias a todo el equipo, evidentemente, y mucho éxito a Docs MX. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Un gran abrazo para todos y todas. Así será. Gracias a todos, todas. Muy buenas tardes. Despedimos la transmisión.